¿Sí? Hola. Reis me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no. No en esta casa. Ni cerca de ella. Gursel. Gursel es la persona a la que buscas. Por favor, no quiero problemas. Si tienes que hablar con alguien, busca a Gursel. Vive encima de la tienda. Hola, ¿hay alguien ahí? Shh, no grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Reis. ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Reis. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. Díselo, Phil. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No podéis mangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin, pártele la cara. Por Dios, mira, no quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. ¿Nos vais a desangrar? Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacéis, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Ayla. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. ¿Qué te cuentas? ¿Sabes cómo franquearon la valla esos infectados? ¿Que si tengo idea? Lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo.
¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Crane. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me llamo Tobias J. Backwell y diseño armas. Armas para matar zombies. Ajá. Bueno, muy bien. Eso suena maravilloso. Creo que... bueno, te dejaré solo. No, espera. No te vayas. Escucha, casi he terminado un arma ultrapoderosa para destruir monstruos. Solo le quedan unos ajustes. Y tú puedes ayudarme. En fin, vamos allá. Voy a obtener datos útiles si no matas a suficientes zombies.
Thank you.
No des ni un paso más. Shakur no recibe visitas. Si Shakur no quiere visitas, no debería haber saboteado la valla del pueblo de pescadores. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No fue Shakur. Fue el hombre de la máscara de gas. ¿Tú eres el hombre de la máscara de gas? ¿Yo? ¿Estás loco? ¿Por qué crees eso? Porque llevas una máscara de gas. Pero te han engañado, amigo. Ese saboteador es un impostor que se hace pasar por Shakur para que la gente se enfade con él. Pero Shakur sabe quién fue. Shakur le vio sin la máscara.
¿Dices que viste a alguien disfrazado de ti? Le observé desde detrás de las rocas. Él no vio a Shakur, pero Shakur sí le vio a él. Entonces será mejor que Shakur me diga quién era. No. Mi información es demasiado valiosa. Si quieres saber lo que Shakur sabe, primero harás algo por él. Después te lo diré. No negociaré contigo, Shakur. Claro que no. Shakur te dice lo que tienes que hacer y tú obedeces. Obedece a Shakur. ¿Y exactamente qué es lo que quiere Shakur? Hay un lago cerca. Mi bolsa del tesoro se cayó de la barca y se hundió. Nada como un pez y tráemela. ¡Vamos! ¡Date prisa! Tengo tu bolsa. ¿Por qué no fuiste tú por ella? Shakur no sabe nadar. Primero la bolsa. Después te diré quién es el impostor de Shakur. Muy bien. Bueno, Shakur, dime lo que viste. Primero, el impostor sale a hurtadillas del pueblo. Es sigiloso como un espía. Después, se pone una máscara. Después, regresa hasta la puerta, pero ahora hace mucho ruido para que el guardia le vea. Después corta el picaporte y huye.
¿Y le reconociste? Parecía un loco. No como Shakur. ¿Pero sabes quién era? Por supuesto. Es uno de los pescadores, el que va disfrazado de Shakur. Ya. Echaré un vistazo. Por cierto, Shakur, ¿qué había en la bolsa? Mi aire. Mi preciado aire puro. Por fin puedo respirar de nuevo. ¿Cuánta gente tiene llaves de la puerta? Solo unos pocos. Tom, Gürsel o Musa. Gracias.
¿Qué puedo hacer por ti, Crane? Tú saboteaste la puerta, Gursel. Tú dejaste entrar a los infectados. ¿Yo? Fue ese tarado de la máscara. El guardia lo vio. Pero alguien te vio a ti. Bien, ¿dónde está? Muéstramelo. También está la máscara que encontré en tu choza. Sí, bueno, ¿qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Rice y Rice se estaba impacientando. Por eso te envió aquí, ¿no? ¿Dejaste que atacaran a tu propia gente? Tenía que convencerlos de que necesitaban la protección de Rice. Funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué coño te importa? Ahora Musa quiere matar al hombre de la máscara de gas. ¿Eso es un problema? Sí. Asegúrate de que eso no ocurra o tendrás que explicar por qué dejaste entrar a los infectados. De acuerdo. Hablaré con Musa y el guardia. El hombre de la máscara de gas ya no os molestará más. ¿Le has pegado un tiro? No, no fue necesario. ¿Después de lo que hizo? Puede que para ti no lo sea, pero asesinar a gente es un asunto muy grave. Si a ti no te lo parece, tú y yo tenemos un problema. No pasa nada, hombre. Perdí la cabeza. Jamás le he hecho daño a nadie. Gracias por hablar con él.